Muy buenas noches, iniciamos una nueva entrega de Lenis García Opiniones, siempre agradecida de que nos acompañes cada domingo. Y por supuesto, aprovecho esta oportunidad para dar gracias a Dios por este privilegio de compartir con ustedes. Como sabemos, ha sido un boom, ha llamado mucho la atención el vehículo presidencial que en lo adelante usará el presidente electo Luis Abinader. Es un Tesla modelo S eléctrico. Entonces hemos decidido abordar este tema. Vamos a hablar del aporte de este tipo de vehículo al medio ambiente, de cuál es el mensaje que ha enviado el gobierno de Luis Abinader al seleccionar este vehículo. Igualmente de proyectos de eficiencia energética, de las características de este vehículo en particular. Y nos visita para esto el experto en movilidad eléctrica, en proyectos de rendimiento energético y energías renovables, Ángel Salas, quien es el vicepresidente de Energía SRL, única empresa en Centroamérica y el Caribe certificada por Tesla. Tesla, que es el fabricante del vehículo del presidente Luis Abinader. Igualmente, en nuestros segmentos estelares complementamos con informaciones muy oportunas sobre este y otros temas de interés. Así que no se pueden perder un solo segundo de esta entrega de opiniones. Antes de iniciar, quiero invitarles a que visiten nuestras redes sociales @LenisOpiniones y @LenisGarcíaG. De inmediato, iniciamos esta entrega. Bueno, definitivamente que el vehículo presidencial ha sido tema de primeras planas, ha sido tema incluso a nivel internacional. El presidente o CEO de Tesla en su Twitter le respondió y escribió acerca de la decisión que tomó el presidente Luis Abinader de utilizar un vehículo energético, o sea, de energía eléctrica. Es un mensaje que manda a la población, al mundo. Esto tiene elementos de mucha importancia en estos momentos donde se procura la protección al medio ambiente. Por eso hoy hemos querido abordar este tema con expertos en materia energética y conversamos específicamente con el señor Ángel Salas, quien es el vicepresidente de operaciones de Energía SRL. Es una empresa dedicada a asesoría y productos de eficiencia energética y la única empresa en el Caribe y Centroamérica que está certificada por Tesla. Muy buenas noches, Ángel Salas, bienvenido a Opiniones. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muy buenos días, Lenis, Misael. Aquí agradecido de su invitación y a su disposición. Bueno, muchísimas gracias. Como decía, ha dado mucho de qué hablar la decisión del presidente Luis Abinader y obviamente sus asesores de usar un vehículo de poco impacto o menos impacto al medio ambiente. Lo primero que quisiera conversar para que entendamos y nos estructuremos un poco en torno a este tipo de vehículos es precisamente ¿en qué consiste todo esto de energía limpia y eficiencia energética? Bueno, mira, básicamente el vehículo que utilizó el presidente, como bien dijiste, un Tesla modelo S, en el que es el vehículo insignia de Tesla, lo que representa es, o lo que entiendo que el presidente quiso representar o transmitir fue una transición energética. ¿A qué me refiero con transición energética? Es que cambiar el tema de combustible a vehículos eléctricos, cambiar la generación que sea termo a una generación renovable. Todo bien, más amigable con el medio ambiente y con menos dependencia de petróleo, cualquier otro combustible que nosotros no lo tenemos en el país. Por ende, podríamos tener o llegar a tener una independencia energética que sería algo muy importante para el país, ya que estamos en una zona
de alto impacto de huracanes y un sinnúmero de cosas, lo cual puede causar que tengamos problemas de abastecimiento, o como ya hemos visto que el dólar sube increíblemente y la gasolina sube significativamente, la tarifa eléctrica. Con la independencia eléctrica o energética, en este caso, pudiéramos llegar a que no los factores externos no influyen tanto en nuestra economía, en nuestro diario vivir, aparte del gran impacto en el medio ambiente. Eso creo que, de mi parte, creo que por ahí también va la línea del presidente, claro, en el tema de las reducciones de emisiones CO2. Otro aspecto importante es que nuestra ley de energía establece beneficios, privilegios para los proyectos de desarrollo de energía limpia, energía renovable. ¿Aplica esto también al caso de los vehículos, por ejemplo? Los vehículos eléctricos y los vehículos híbridos disfrutan de una ley en la cual les exoneran el 50% de los impuestos que tiene que pagar el vehículo. Si el vehículo tiene que pagar, por ejemplo, 45%, pagaría la mitad, 22.5%. Si tenía que pagar, por ejemplo, en caso de Tesla, que es un vehículo americano, entra en Tratado de Libre Comercio, entonces paga normalmente 35%. Ah, bueno, este vehículo paga aproximadamente un 17.5% de impuesto, que sería 9% de ITEVIS y 9% y 8, creo que más o menos como alguno 8.5% de la placa. El inconveniente que tenemos en la actualidad es que si yo importo como persona, como compañía el vehículo, me aplican perfectamente esta reducción, pero cuando le importa un concesionario o cualquier persona que revende el vehículo, ya cuando se lo venden al cliente final, le tienen que agregar el 18% de ITEVIS completo. Una exposición de DGI que no entendemos, una interpretación de ellos que no en la ley por ningún lugar lo dice, pero así que está aplicando, por ende, le están subiendo el precio innecesariamente a estos vehículos. Bueno, yo creo que el momento y la decisión, el mensaje que manda el presidente Luis Abinader, quizás es que pronto habrá alguna resolución o modificación a la norma que permita incentivar en nuestro país el uso de este vehículo. Y si las personas tienen esa ventaja, pues de una u otra forma eso puede incidir en que se amplíe la base de circulación de este tipo de vehículos de menos emisiones. Pero hay otros factores que afectan el uso de este vehículo. Por ejemplo, los apagones. Vivimos en un país donde aún el problema energético sigue latente, ciertamente muy reducido a otros tiempos, pero además no contamos con los aparatos, con los equipos que tienen que disponerse en los parqueos, como en otros países donde se usan estos vehículos, para que las personas lo puedan cargar. ¿Qué opina de esto? Y si se visualiza en el corto o mediano plazo que se pueda contar ya en nuestro país con estos dispositivos. Mira, te sorprenderías el alto incremento de puntos de carga que estamos teniendo en el país. Entre, por ejemplo, CEPEN tiene un programa de instalar 500 cargadores a nivel nacional. Y ya tenemos cargadores prácticamente Punta Cana, La Romana, San Pedro, en Santo Domingo tenemos ya muchos. Estoy hablando de cargadores nivel 3, que son cargadores rápidos. Tenemos en la autopista Duarte, en Santiago, en La Vega, ya Terrenas, recientemente instalaron uno. Con un cargador de esto, tú puedes cargar un vehículo, básicamente, si un vehículo pequeño, tipo Nissan Leaf o Hyundai Ioniq, tú lo puedes cargar en 40 minutos, 30 minutos. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué costo tendría? Vamos a suponer, yo me compro uno de estos vehículos y lo quiero utilizar en el país. ¿Cómo funciona? Tú, cuando vas a esta estación de carga, carga el vehículo. Ellos te cobran básicamente por el uso de la estación de carga. El traspaso de la energía es un traspaso al mismo precio que ellos lo compran.
pero te cobran por el uso de su infraestructura, lógicamente, que tiene un costo muy elevado. Y para que tú tengas una idea, tú cargas un Tesla, por ejemplo, con aproximadamente, si no tuviera nada de carga, que eso casi nunca pasa, con aproximadamente 700 pesos. 700 pesos, 800. ¿Qué tiempo duraría? Vamos a suponer una persona que carga el vehículo en Punta Cana y viene a Santo Domingo. ¿Qué consumo tiene el vehículo en este caso? ¿Cuándo tendré que cargarlo o recargar nuevamente? Mira, por ejemplo, el Tesla que andaba el presidente, que es el modelo S. Vamos a hablar de las características de ese vehículo. Ese vehículo te da de rango 600 kilómetros aproximadamente. Estamos hablando que ese vehículo, tú vienes de Punta Cana para acá y de repente tú lo que estás gastando es algunos 200 pesos de energía. Y ahí no nos quedamos. El tema del mantenimiento. ¿Y si se queda en la carretera, qué pasa? Es que si se queda en la carretera es un poco improbable, lo primero. ¿Por qué? Porque tiene un rango de kilómetros muy alto, estamos hablando de 600 kilómetros en ese vehículo, pero ya se está haciendo inclusive, ya se está formando una estructura para la asistencia vial de vehículos eléctricos, en la cual, por ejemplo, van a tener supercargadores portátiles que tú pueden dar 50 kilómetros en muy poco tiempo y tú llegas a una estación de carga y carga tu vehículo. También, Hablemos de las características particulares del carro presidencial. Exactamente, el carro presidencial, el Tesla modelo S, dual motor, ese modelo específico, es un vehículo que da un rango de 600 kilómetros con un manejo, vamos a decir, normal. También tiene una gran potencia. Para que tú tengas una idea, ese carro es más rápido que la mayoría de los carros deportivos que conocemos hoy en día. No de lo muy alto performance, pero que cualquier vehículo de alta gama deportivo, no se dan como ese. Ese carro es mucho más rápido que esos vehículos. El costo de ese vehículo. Mira, el costo de ese vehículo de Estados Unidos, para decirte, por ejemplo, debe estar rondando los $85,000. Ya en República Dominicana, como te dije, con la importación, los impuestos, más el impuesto de Estados Unidos que tiene que pagar, creo que son como, dependiendo del estado, entre 7-8%, ese carro aquí debe estar saliendo aproximadamente $110,000, $115,000, dependiendo de toda la configuración que tenga. Fíjate que, como todos los vehículos, tú puedes ponerle diferentes accesorios, ya sean los aros, ya sea un rango extendido, va a variar, pero entre 110 y 120 ese vehículo cuesta nuevo localmente. Cuando hablamos de seguridad, un vehículo presidencial debe de tener un nivel de seguridad más alto que el que usa un ciudadano común. Claro. Me gustaría que usted me confirme que este vehículo no se puede blindar. ¿Qué tan cierto es? No sé dónde salió que no se puede blindar. Entiendo que se puede blindar el vehículo. Y entiendo que Tesla, inclusive con la señal que ha mandado el presidente, no se va a quedar atrás de no poder blindar, ofertar un vehículo que se llegue a blindar y que ellos lo sigan certificando con su garantía. Entiendo que dada la tecnología que tenemos hoy en día, no es un gran problema ese. Inclusive el modelo que ellos sacaron, el último, la camioneta, vamos a decir, aunque en la presentación hubo un tema de que el vidrio se abolló cuando le tiraron era como una bola de metal, pero la idea es que ese vehículo, prácticamente ese cristal, el estándar, tiene que darle, bueno, una bala de alto calibre para que lo atraviese. Blindarlo con la tecnología que tenemos ahora no hay problema. Y algo muy importante, Tesla es el vehículo en la actualidad más seguro del mundo. En cuanto a test de seguridad que le hacen a los vehículos, si tú te fijas, Tesla lo excede por mucho. De,
se ha hablado hasta de crear un nivel superior, ya que excede con facilidad las 5 estrellas en absolutamente todos los puntos de seguridad internacional. En el caso de la empresa Energía que representas, ustedes están certificados por Tesla. ¿Qué significa esto? Porque se ha argumentado que no hay ninguna importadora o exportadora, ninguna empresa local que esté avalada para importar este vehículo al país. Mira, es cierto lo que dice. Tesla en la parte de vehículos no vende a través de ningún importador ni concesionario, nada por el estilo, en ninguna parte del mundo. Por lo menos no lo tienen en su cartera, en su plan de negocio en el momento. Es decir, que no es un tema de que República Dominicana no tiene un concesionario, sino que esa es la política de venta. Ellos venden de manera directa. Ellos venden de manera directa. Claro, localmente hay varias compañías que están vendiendo los modelos, los Tesla, diferentes modelos, lo compran directamente a Tesla y lo venden localmente. La garantía de ellos es internacional. Ya ellos pueden en algún momento, bueno, ya lo han mandado, lo que se llama Tesla Rangers, que viene aquí a darle servicio a los vehículos que requieren el mantenimiento. Previamente se conectan vía web y verifican todo lo que el vehículo necesita y lo traen. Y eso es algo que se va a hacer más cotidianamente. Si tienes algún caso muy especial y muy grande, lo que toca por el momento es ir a Puerto Rico, por ejemplo, en el ferry. Eso sería el caso más extremo que a nadie le ha pasado en ningún vehículo eléctrico de lo que hay en el mercado. Pero en el caso de Energía, que somos distribuidores de Tesla en la parte de Tesla Powerwall, que es la parte residencial, y Tesla Power Pack y Mega Pack, que es la parte industrial y comercial. Estamos hablando que es la división de Tesla que se llama Tesla Energy. Hemos escuchado hablar de que en nuestro país hay lugares ya para cargar los vehículos, hay plataformas, etcétera, pero ¿qué tan amplio es el campo vehicular de vehículos de eficiencia energética en la República Dominicana? Mire, en la actualidad tenemos que tener aproximadamente cerca de 2.000 unidades en las calles, tanto eléctricos como híbridos. Y hasta ahora la infraestructura de carga que tenemos para los vehículos que queremos es muy buena, entiendo yo. De mi parte, eso es lo que veo. Fíjate que en todos los países el gran problema para desarrollar la movilidad eléctrica es la infraestructura de carga, porque el mismo pleito de cuál fue el primero, el huevo o la gallina. Ok, traigo primero los carros para hacer factible la red de carga, o pongo la red de carga para ver si los carros entonces ya lo masifico más rápido. Hay compañías como CEPEN, en el sur también, que están invirtiendo en una infraestructura de red de carga, y ya eso a nosotros los usuarios de vehículos eléctricos nos facilita todo. Aunque el 80% de los usuarios de vehículos eléctricos a nivel mundial carga en su casa, eso es muy bueno que lo sepan. Las cargas en la calle normalmente son para, bueno, me voy a trasladar lejos si necesito una carga muy rápido para en corto tiempo para irme, tipo como que vaya a una estación de gasolina, o se está viendo... ¿Y el costo, por ejemplo, el aumento de la factura eléctrica en esa vivienda? ¿Qué te digo? Por ejemplo, en mi caso, para hablarte algo particular, lo que yo cargo en el vehículo eléctrico para andar en la ciudad, vamos a decir, una persona normal anda unos 30 kilómetros diarios en la ciudad. Aunque tú eres 2 horas en un vehículo por los tapones, pero tú no recorres normalmente más de 30 kilómetros diarios. Que eso al mes sería un promedio de 900 kilómetros, para que tengan una idea. 900 kilómetros en los vehículos que nosotros estamos manejando, digo mi compañía, Nissan Leaf, Ioniq, está rondando aproximadamente 1.100 pesos.
1.200 pesos, mientras que en gasolina hubiesen sido algunos 6.000 y tantos pesos. No, no, yo creo que mucho más, algunos 10.000. ¿Y ese, ustedes necesitan un aparato especial en la casa para cargar el vehículo? ¿Lo puedes conectar directo en cualquier dispositivo de salida que tengas? Lo ideal es que tenga una salida con un tomacorriente de 220. Para que cargues a una velocidad un poco más rápida o alta. Pero tú lo puedes conectar al cargador en cualquier toma corriente, literalmente de que esté en la casa o en tu parqueo. Va a cargar más lento, pero igual sigue cargando el vehículo perfectamente. Y no te comenté, pero para que tengas una idea, cualquier vehículo eléctrico en un mes te consume el equivalente a lo que te pudiera consumir un aire acondicionado de 24.000 BTU o de 18.000 BTU en el mismo mes, para que tenga la idea que tu factura no se va a alterar considerablemente. Bueno, todo depende, porque los últimos días, no sé si me imagino, es lo que he analizado, que como estamos más tiempo en la casa, por esta razón, el consumo de energía eléctrica ha aumentado y la factura igualmente se ha disparado. Tenemos que hacer una pausa, Ángel. En breve continuamos con esta interesante conversación. Ya volvemos. Gracias por continuar en Opiniones. Recuerden que pueden en nuestras redes sociales enterarse del contenido y ver todas nuestras entrevistas @LenisOpiniones, también en nuestro canal de YouTube y por supuesto en mis redes sociales @LenisGarcíaG. Hablamos de vehículos con energía, eficiencia energética, a propósito del boom que ha generado el carro del presidente Luis Abinader. Es un Tesla modelo S, como ya hablábamos. Llama mucho la atención y en este caso, Ángel, como experto, me dirás por dónde va la cosa y a qué se debe lo que te voy a preguntar. El presidente, el carro presidencial es un Tesla de eficiencia energética. Sin embargo, los vehículos que integran la seguridad del presidente son vehículos de alto consumo y de alto nivel de emisiones. ¿Hay jipetas con esta misma composición de eficiencia energética o aún no existen? Bueno, el mismo Tesla tiene en su gama de vehículos, de modelos, la Tesla Modelo X, que es una jipeta de 7 o 6 pasajeros, muy amplia, con una autonomía muy similar a la de el Tesla S, con calificaciones de seguridad extremadamente altas. Estamos hablando que excede por mucho la de todas las marcas de alta gama, inclusive marcas europeas. También tiene un modelo que ya es más mediano, vamos a decir, un tamaño similar a qué te pudiera decir. Bueno, una jipeta mediana, que es la Tesla Santa Fe, por ejemplo. Por ejemplo, la Tesla modelo es una jipeta que es un poco más grande que la, vamos a decir que ahora que dijiste la Santa Fe, un poco más grande que la Tucson, un poquito más pequeña que la Santa Fe, pero a nivel de espacio interno, inclusive más espaciosa que la Santa Fe. Entonces, estas jipetas no podrían suplir las mismas necesidades que los vehículos que se usan tradicionalmente en la escolta presidencial. Tengo entendido que están contemplando utilizar también modelos Y en la escolta. Primero, estamos hablando que son vehículos, si nos vamos a rapidez, mucho más rápido que lo que ellos tienen, porque fíjate que la escolta presidencial siempre anda a una velocidad considerable. Si nos vamos a seguridad, son mucho más seguros. Si nos vamos a tema de confiabilidad del vehículo, de no fallo, también exceden cualquier tipo de expectativas. Entonces, pudiera ser que, vamos a decir que no sea la todos los vehículos completos, pero que una gran parte de ellos puedan ser eléctricos. No lo veo muy difícil.
tu recomendación en ese sentido, porque si evaluamos el impacto medioambiental, quizás lo más oportuno, el mensaje debe ser que todos los vehículos que use el presidente Luis Abinader tengan las mismas características. Obviamente estamos en un momento de crisis donde el Estado ha tenido y tendrá que hacer recortes importantes, eso también hay que tomarlo en cuenta, pero me gustaría escuchar tu posición al respecto. Y si me pregunta a mí, yo el consejo que le diera fuera que el presidente tuviera una modelo X, que ya es la jipeta más grande, más espaciosa, un poco más segura. Ya la seguridad que puedes utilizar un modelo Y. Y me mantendría, para ser sincero, con ese vehículo eléctrico más para el tema de la ciudad. Aunque tengo una alta autonomía, como es ya de una seguridad muy alta, estoy hablando del tema del presidente, lo mantendría el tema ese para la ciudad. Bueno, ya salgo para el interior, puedo utilizar cualquier vehículo convencional, lo que quieren, por el momento, hasta que se desarrolle mucho más, porque el nivel de seguridad que yo requiero, por ejemplo, para un viaje, no es el mismo que requiere, lógicamente, el presidente. Naturalmente. Entonces, para la ciudad, que él ande en vehículo eléctrico, y fíjate que la ciudad va a ser la mayoría del tiempo que él va a estar, perfectamente lo pudiera hacer con los modelos que te mencioné. Ya para el interior, ellos tienen también su vehículo de combustión para eso, aunque no descarten que pueden hacerlo en eléctrico también. Una pregunta, con relación a la capacidad en nuestro país, ¿estamos preparados en la República Dominicana para dar el cambio, para dar el paso al uso de vehículos de eficiencia energética? Por los próximos años, vamos a decir que nuestra infraestructura eléctrica soportaría sin problema un crecimiento considerable del parque vehicular, pero ya se deben de empezar a tomar medidas para mitigar lo que sería esta penetración en las redes eléctricas de los sistemas de cargas. Te puedo decir que un cargador rápido te puede consumir prácticamente lo que consume 10 casas. Entonces imagina que tú instales 10 cargadores rápidos, eso significa que la distribuidora va a tener que hacer en un futuro una inversión considerable para poder tener la potencia necesaria y los conductores necesarios para alimentar ese cargador. Ahora también, precisamente estaba hablando ayer con unos amigos de que un edificio, todo el mundo quiera poner cargador eléctrico para su vehículo. En muchos edificios va a haber que cambiar el transformador, va a haber que cambiar parte de la infraestructura eléctrica. Por ende, es muy importante que se desarrolle el tema de la red de carga eléctrica en las calles con cargadores rápidos. Así la infraestructura va a ser más controlada a medida que pase el tiempo y las distribuidoras van a poder suplir esas necesidades más fácil, porque es muy costosa realmente tener ya una infraestructura eléctrica robusta para lo que viene o lo que ya casi tenemos, que es este crecimiento exponencial. Imagínate, por ejemplo, CEPEN en estos días compró autobuses eléctricos, creo que compró uno o no sé cuántas unidades para transportar, por ejemplo, del aeropuerto a un hotel turista, ya darle una experiencia desde que lleguen eléctrica. Entonces estamos hablando que un autobús necesita ya un cargador de mucha más potencia normalmente que un vehículo eléctrico. Ellos allá están haciendo toda su infraestructura y ya lo tienen todo calculado, pero a la hora que pasemos de tener vehículos eléctricos personales a también al transporte público, que entiendo que debe ser uno de los principales ejes que debe tener el gobierno para bajar los costos de mantenimiento y operación, para bajar la contaminación ambiental y para dar una señal aún más clara. Estamos hablando que ya, por ejemplo, Chile
Chile tiene una flota vehicular eléctrica para el transporte público bastante grande. Creo que Costa Rica. ¿Esto se pudiera complementar con plantas de producción de energía fotovoltaica, por ejemplo? ¿Son compatibles este tipo de energías? Porque si estamos por una parte queriendo reducir, pero estos vehículos van a consumir energía que tiene que ser necesariamente producida por plantas de energía tradicional que usan combustible fósil, entonces lo que estamos haciendo es trasladando el uso y de esta energía de un lugar a otro. Aunque claro, sí, obviamente se reducen las emisiones de CO2. Claro. Mira, para que tengas una idea y completando que todo, el mayor contaminante de este país es el parque vehicular. Sin duda alguna, más que cualquier generador. Eso está medido científicamente. Sí, eso está medido científicamente. Más que cualquier generador de cualquier tecnología de la que tenemos ahora. El parque vehicular. Y más nuestro parque vehicular, en el cual no tiene ningún tipo de control de emisiones de los vehículos. Tú ves que cualquier camión aquí que desechan en Estados Unidos, que ya tienen 1 millón de millas, lo traen para acá y le dan 20 años más. Pero tú ves el humo negro, literalmente, que botan esos camiones, patanas, camiones grandes. Sí, eso entonces tenemos que, si bien es cierto que puede venir de una fuente de una energía térmica, viene de derivado de petróleo o carbón, como quiera va a ser más beneficioso. Pero yo te pongo otro ejemplo. Nosotros allá en energía, que estamos en Diamond Mall, desde el 2017 nosotros tenemos un carport solar. Estamos hablando que tenemos 56 kilos de paneles solares instalados en el parqueo de Diamond Mall. Y ahí tenemos dos cargadores eléctricos. Nosotros, que se suplen de esa misma energía. Nosotros desde 2017 cargamos nuestro carro directamente desde el sol y todos los que van a cargar allá, porque ya es un punto un tanto famoso, porque fue el primero en República Dominicana, literalmente, van allá y cargan gratis, hacen su turno, conectan su carro y cargan su vehículo. Y estamos hablando que nosotros, es un ciclo totalmente de cero emisiones. No tienes ningún tipo de injerencia de una generación externa. Muy bien. ¿De qué tanto avances hablamos en la República Dominicana en cuanto a las reducciones de CO2? En el campo vehicular, en las plantas de energía eléctrica, porque ya hay otros sectores que también están trabajando en esto, como la aviación. Claro. Pero ya son sectores y ámbitos distintos. Mira, aquí en el sector energético, vamos a decir que el que más, el mercado eléctrico, el que más manejo, y la parte de eficiencia energética. Por ejemplo, ya a nivel alto, en el mercado energético mayorista, así podría decir, ya hay muchas plantas que eran de fuel oil número 6, que están ahora convirtiéndose o ya están convertidas a gas natural. Estamos hablando que ya tú tienes una reducción considerable ahí de emisiones de carbón. No significa que sea de gas natural, como mucha gente piensa que es natural y que no contamina. Sí, contaminan, pero contaminan mucho menos que el de fuel oil y mucho menos en gran proporción que las de carbón que tenemos. Planta de carbón, hay unas cuantas todavía operando, y la gran famosa Punta Catalina. Tengo una pregunta justamente sobre Punta Catalina. ¿Puede Punta Catalina en algún momento convertirse a gas natural? Mira, tecnológicamente tú puedes convertir la caldera de una termoeléctrica a otros combustibles, se puede hacer. Te comento, por ejemplo, que en Reino Unido ellos tienen una transición de que las plantas que tienen de carbón, que tienen ya décadas, ellos las están convirtiendo o le están hibridando
que quiere decir que le ponen un porcentaje de combustible de que sea de biomasa. Por ejemplo, una finca energética con una planta que tenga las características necesarias para que se queme y pueda hacer carbón, perdón, y pueda hacer energía, ellos están hibridando 20% de biomasa y el otro de carbón. Pero aquí tenemos un ejemplo muy interesante en el este, en el San Pedro Bioenergy, que es una planta que se alimenta de todos los bagazos de la caña de azúcar. La caña de azúcar, de la misma producción del ingenio que tienen al lado. ¿Y el costo de transformar a Punta Catalina a gas natural o a biomasa? ¿De cuánto estaríamos hablando? No quizás el número exacto, pero un referente, si es muy costoso, si no. Mira, si te doy un número, la verdad que estuviera literalmente invertándomelo. No te puedo decir un número así, porque eso hay que hacer un análisis profundo y conlleva literalmente mucha ingeniería. Suena un poco más fácil de lo que es en realidad. Pero cuando tú sumas y restas el impacto ambiental, depender menos de un combustible que lo tiene que importar, que es el carbón, entiendo que puede ser factible. Más el tema social. Si tú tienes una industria para alimentar, vamos a decir, de biomasa, una generadora, tú lo que estás es fomentando el trabajo en esa región, está bajando las emisiones y está dependiendo menos de combustible extranjero, por ende también tienes que buscar menos divisa y en la casa el dólar también se nos mantiene un poco más estable. Quiere decir que cuando tú sumes resta, el proyecto puede ser interesante. No te puedo decir cuánto cuesta. No, claro, pero es un referente de si sería una inversión costosa, si sería muy alta la inversión para lograr hacer esa transformación. Entiendo que la inversión es costosa, pero a la vez rentable, cuando tú sumas la parte medioambiental y la parte social, porque tú vas a crear miles de empleos que no lo tienen en la generadora. Esa generadora se maneja con 200 personas, 300 personas, mientras tanto que la otra parte de la industria de biomasa ya lo va a manejar con miles de personas, que esas miles de personas a su vez tienen negocio más abajo, que de comida, que transporte, que ropa, que herramientas. Tú creas una microeconomía focalizada que puede ser interesante. Entonces, yo entiendo. Como empresas dedicadas a la energía limpia, vamos a decir así, ¿tienen algún clúster que las organice para ustedes fortalecerse? Si comparamos con años anteriores, 5 años atrás, quizás aquí ni se hablaba de ese tipo de energía a nivel ya de empresas y de ciudadanía. Entonces, me gustaría saber si están ustedes organizados. Sí, mira, en el país hay ya varias asociaciones que tienen que ver con la energía renovable y con la eficiencia energética. Te puedo mencionar dos asociaciones que son muy importantes localmente, que es el capítulo de la AEE, de la cual formamos parte también, que es la Asociación de Ingenieros de Energía, que es un capítulo de la Asociación de Ingenieros de Energía de Estados Unidos. Y básicamente nosotros lo que tratamos es de fomentar el tema de la eficiencia energética en general. Pero también está ASOFER, que es la Asociación de Energías Renovables local, que también fomenta el uso de energías renovables. Principalmente se focaliza más en la parte solar, pero también tiene que ver con la parte eólica, y cualquier energía renovable, biomasa, hidroeléctrica. Ya hay varias asociaciones que están fomentando estas tecnologías. En el caso de la AEE, yo presido la AEE, el capítulo local. En el caso de SOFER,
lo está presidiendo Carlos Grullón, la parte de renovables. Muy bien. Finalmente, porque en televisión el tiempo es traicionero. Claro. ¿Cuáles son las expectativas de ustedes como sector en torno al nuevo gobierno del presidente Luis Abinader? Bueno, te comento que las expectativas que teníamos eran muy altas antes inclusive de la toma de posesión, pero cuando vimos que el presidente Abinader salió en ese Tesla, la señal que nos mandó fue mucho más alta de lo que esperábamos, para ser sincero. Fue una transición de gobierno con una transición energética. Entonces, era algo que se necesitaba, era algo que el país debe de trabajar, y yo como que lo veo que la anterior gestión apostó por una generación tradicional de carbón, aunque no se le puede quitar de que también fomentó la parte renovable en algunos sentidos, pero la señal que mandó el presidente Abinader es que él apuesta más a tecnologías renovables y tecnología y eficiencia energética. Y te puedo comentar que tú varias veces has mencionado la parte de eficiencia energética con movilidad eléctrica, estás 100% en la razón. Si nosotros hiciéramos eficiencia energética en el país, por ejemplo, te voy a poner la institución del Estado, tú haces un programa de eficiencia energética, fácilmente tú lo puedes bajar a las instituciones del Estado 30-40% de su consumo de energía. De hecho, se han realizado intentos, no sé, porque no técnicamente no manejo esa área, pero se han realizado intentos, incluso se cambiaron en una vez por disposición del Ejecutivo el tipo de bombillas que utilizaban. En muchos sectores se han instalado plantas fotovoltaicas, por ejemplo. Hay intentos, pero ciertamente tenemos ahora 4 años por delante donde esperemos que el país siga avanzando en materia de protección al medio ambiente. Claro. Y de eficiencia energética. Entonces, Ángel, solo me queda darte las gracias por esta interesante conversación, desearles el mayor de los éxitos y manifestarnos a la orden aquí en Opiniones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lenny. Si estamos a la orden, energía, para cualquier tema de consulta energética que necesite, tanto en movilidad como en renovables, como en eficiencia energética. Muchísimas gracias. Voy a ir evaluando cambiar mi vehículo, pero cuando la plataforma de carga esté un poquito más avanzada. Muchísimas gracias. Hasta una próxima. Un placer. Bueno, así concluye nuestro invitado. Hemos aprendido hoy acerca de eficiencia energética, de vehículos eléctricos. Ya saben, si tienen la oportunidad, pues haga el cambio y pruebe esta opción de movilidad que también contribuye a preservar la salud de nuestro medio ambiente. Muchísimas gracias a nuestro invitado Ángel Salas e igualmente gracias a ustedes por acompañarme una vez más en Opiniones. Recuerden que aquí la opinión es de todos. Hasta el próximo domingo.